¡Hey! ¿Qué pasa, destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en American Truck Simulator. Hacía tiempo que no traíamos nada de American Truck. Es que hemos estado también, yo por lo menos, bastante picado con el otro juego, con el Euro Truck. Ya que, bueno, estoy probando, como visteis en el anterior vídeo, unos mapas nuevos, promos, y la verdad que me están dejando bastante alucinado. Y también, por contra American Truck, pues en fin, el prometido DLC con el estado nuevo Arizona, que no termina de llegar, hay bastantes retrasos. Y bueno, por lo visto hay que seguir esperando, aunque han vuelto a anunciar que será cuestión de un par de semanas. No sé si es que les estará dando problemas. En fin, de todo esto hablaremos en este vídeo. Estamos aquí a bordo del Kenworth W900. Cuidado, viene la policía. Y bueno, hablaremos de todo eso, como os digo, en el vídeo. Estamos en el norte, noroeste de California, una ciudad llamada Eureka. Y bueno, tenemos un viaje no demasiado largo. Creo que el destino es Oakley, me parece. Voy a leerlo aquí en el dash un momento. Sí, Oakley. Va, son unos 300 millas aproximadamente. Que nada, no será un viaje demasiado largo. No obstante, yo lo iré editando. Las zonas así que sean más aburridas, en fin, las iré editando para que el vídeo tampoco se haga demasiado largo. Bueno, esta zona del mapa, tengo que decir que es una de las zonas, sin lugar a dudas, que más me gusta. La verdad que está muy chula, montañas, bosques, en fin, está bastante bien representado lo que es el estado de California, sobre todo la zona norte. Y bueno, iremos hacia el sur, a la zona central del estado, ciudad de Oakley, y llevamos una carga no demasiado pesada. Llevamos 11 toneladas y tampoco excesivamente larga. Bueno, he modificado un poco el camión, el Kenworth W900, lo he modificado un poco, ya llevo cabina para poder dormir, pero fijaros los retrovisores, la chimenea de los escapes, con los cromados, es que no se ve prácticamente nada, absolutamente nada. Y la verdad que es un poco engorroso, pero bueno. Y también los espejos retrovisores delanteros, que no ayudan prácticamente nada. Tengo muy poca visión, sobre todo para maniobrar en aparcamientos, la verdad que, en fin, se ve bastante regulero con tanto cromado. Seguramente que vuelva al Peterbilt, ya que, en fin, en Peterbilt tampoco han metido ningún modelo nuevo. Estamos deseando que metan los Peterbilt clásicos, a ver si los meten. Los modernos no están mal, pero bueno, yo prefiero, me gustan más los clásicos. ¡Wow! ¡Vaya curva! Bueno, os voy a hablar también de una serie de mods que tengo por aquí cargados, que la verdad me han gustado bastante, sobre todo el tema de gráficos. Llevo mods sobre todo el tema de gráficos, tema de camiones, de tráfico, de gráficos, de, por ejemplo, la paleta de colores está retocada. Llevo también tráfico retocado. Voy a poner el control de tracción aquí, a ver, aunque vienen curvas malas. No me fío, prefiero llevarlo yo. Aparte, ahora parece que reducir velocidad aquí otra vez. Claro, es que el lago más chulo. La verdad que esta zona del mapa me encanta, esta zona norte. Fijaros aquí, quieto ahí, tractor. ¿A dónde vas? ¿Eso qué es? Ah, es un camión Peterbilt. Joder, qué susto.
Bueno, también llevo físicas, algún mod de sonido. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué curvas, macho! ¡Madre de Dios! ¡Oh, vaya sitio! Mola la carretera también, mola, me encanta. Aquí tenemos un área de descanso. A mí me ha pillado descansado el viaje, así que lo podemos hacer de un tirón. Quizás solo tengamos que hacer una parada para repostar, pero no para descansar. Así que no creo, creo que llegaremos en hora al destino sin problema. Y bueno, pues eso, vamos a centrar un poco ya, más o menos vistos por encima, los contenidos del vídeo que espero que os interese. Vamos a empezar a hablar poco a poco de cada una de las cositas. La primera, más importante, ¿qué está pasando? SCS. A pesar, quieto, quieto ahí, León, madre mía, vais como los locos. ¿Qué está pasando? Fijaros, No digáis que no, voy a ver si puedo meter la vista exterior aquí. Ah, que me cuesta mucho, tío. Fijaros, Como venga alguien por el de boca, me lo como. ¡Qué loco! La cámara externa aquí con el camionaco este funcionando. Pues eso, ¿qué es lo que está pasando con SCS? ¿Se ha metido en demasiado a la vez? También está preparando para Eurotrack un DLC de Francia, con el territorio de Francia ya completado, ampliado y completado, lo que es todo el país, y bueno, pues que tampoco llega. Tampoco llega. Y aquí en American Track, pues está pasando lo mismo. No sé si es que hay problemas con el testeo o qué pasa, que no termina de llegar la ampliación del mapa con el prometido DLC de Arizona. Que fijaros, bueno, hombre, no es un desierto igual que el de Nevada, pero en fin, es un desierto. Veremos a ver si le han dado la variedad que debe tener el mapa con el tiempo que llevan con él. La verdad, parece ser que ahora los últimos avisos de Twitter, los últimos comentarios en Twitter que hace SCS sobre ese tema, es que ya está a punto de venir. Pero claro, así llevamos tiempo y no termina de llegar. Así que nada, esa es la razón principal por la que yo personalmente pues he decidido centrarme de nuevo en Eurotrack, que ahí tenemos mapa de sobra. No sé si habéis podido ver el último vídeo que subí de Eurotrack hace unos días con ProMods. La verdad que es una maravilla, y eso que es un trabajo de una comunidad de amantes del juego, vamos, no es nada profesional. Es una comunidad que está volcada en hacer el mapa ProMods, y cada uno pues hace los mapas que corresponden a su zona, básicamente. Falta España. España no tiene más que, no sé, creo que San Sebastián, y ya, aunque está en la península, pero bueno, esa no es España. El Principado de Andorra pues también está, pero de ahí hacia lo que es España faltaría. Para eso nos tenemos que ir al TSM, pero bueno. A ver si coge carrerilla este. Ando algo cansado y no veo bien los indicadores. La velocidad, etcétera. Sobre todo el cuenta revoluciones. Me cuesta ver los números desde esta distancia. Bueno, pues eso, a ver si ya sale de una vez, porque la verdad, yo no sé el resto de la comunidad, pero yo personalmente es que estoy cansado de recorrer ya prácticamente las mismas carreteras. Solo me faltarían algunos tramos sueltos
muy cortos, pero vamos, que ya me lo he recorrido entero, 30 veces el mapa, para arriba y para abajo. ¡Oh! Vaya curvitas que hay al final de las rectas, ¿eh? O te pille distraído. ¿Dónde va el tren? Ah, bueno, tengo aquí un mod de trenes, pero me parece a mí que está fallando. Que aparecen trenes por donde ni siquiera hay vía, macho. Parece a mí que ese tren iba por mitad del campo. No me he fijado bien. Habrá que rebobinar el vídeo porque me parece a mí que va por mitad del campo el tren este. Una coche antigua que... A ver... No llevo una carga excesivamente larga para lo que se gasta aquí en American Truck, pero hay que ir con cuidado. Bueno, los mods que tengo cargados, ya vamos a dejar el tema de Arizona. A ver si es verdad. La policía debajo del árbol, el maricón. Con Dios ahí. El tema del mapa, a ver si es cierto, que ahora va la vencida. En California se conduce muy despacio. Joder, 55 millas, no me fastidies. Aquí sí vamos a poner el control de tracción y nos olvidamos. Vamos a intentar ir un pelín más rápido, aunque no tenemos prisa. Vamos bien de tiempo, pero bueno, para no extendernos demasiado. ¡Oh, que me voy! Vamos a quedarnos aquí, ahí. Bueno, ahora ya sabéis que ha habido un cambio de versión. Estamos en la 1... Estamos en la 1.23, me parece. Ha habido un cambio de versión y bueno, había mods que habían dejado de funcionar correctamente. Y bueno, ya están actualizados la mayoría. Otros estoy probando nuevos. Este, por ejemplo, veis, hay uno que es de pintura de camiones, el Paintech Traffic, que a mí me gustaba bastante, y en Eurotrack ha dejado de funcionar y de momento no hay soporte para la nueva versión. Aquí, sin embargo, JCCAT ha decidido actualizarlo. Empieza a no ver nada, tío, y es bien pronto. A ver si puedo pasar a este. No, ya no. Como venga la madera, me va a toligar. Vamos a bajar la velocidad. Ahora me va a pillar esto. Me van a pillar esto. Bueno, pues eso. Jessica ha decidido aquí actualizar el mod. Adiós. Hay que entrar a pesar. Vale, vale, quítate ya de ahí que no veo la entrada. ¡Bum! Un poco más y me pilla la madera, tío. Venga, a pesar, ahora. Peso bruto, 60.000 libras. Muy bien. Bueno, entonces todo lo que son los mods de tráfico han sido todos ya actualizados, funcionan todos. Este de los trenes estoy mosqueado porque ya os digo, he visto trenes que, vamos, los he visto desde lejos, pero juraría que es que no iban ni por... No iban ni por la vía, ¿no? O sea, iban, yo qué sé. Gracias, Salao. ¡Ostras! ¿Qué quiere descansar este? ¿Qué dice? ¿Cuánto queda? Quedan 3 horas. Pues... No me joda, vamos a tener que parar. A dar la luz, yo no veo nada. Y el reloj dice que son las que... Las 7:30 de la... Ah, no, es que me estoy quedando sobao también. Por eso se ve más oscuro.
Bueno, pues eso. También llevo un mod de corrección de color, que la verdad que está bastante chulo. Quiero probar uno, pasa que no tengo el Java, no lo tengo actualizado. Ahí se puede dormir. Creo que sí. Hay una gasolinera ahí, que también hay que repostar, por cierto. Lo que no contaba yo era con tener que parar a dormir. Sinceramente. Bueno, vamos a acelerar un poco. Entramos. Joder, qué pesado eres, tío. Que eres muy pesado, chaval. Bueno, primero vamos a repostar. Y ahora vamos a dormir allí. ¿Qué vamos a hacer? Malo que nos vamos a meter por la noche, pero... Joder, macho. No contaba yo con tener que parar a dormir. Pues eso, quiero probar un mod. A ver si consigo... A ver si lo pongo todo en orden. Porque es que pide... Pide tener Java actualizado y yo, pues, ahora mismo no lo tengo actualizado. Tengo que mirar a ver, actualizarlo, ponerlo todo bien en orden. Necesita Java, pero bueno, tiene muy buena pinta. Añade una nota, un escaloncito más al realismo del juego. Entonces me pongo... ¡No! Vamos, tío, no me jodas. Venga, fuera. Joder, no me ha dado. Puto milagro, no sé si me ha dado. No sé si me ha dañado el coche. A ver. Vamos, señora. Muévete ya. Joder. Estoy yo bien también. Si es que... Bueno. Bueno, chicos, pues al final he tenido que parar a descansar. Así que nada, vamos todavía unas 7 horas. Tenemos 7 horas para realizar la entrega. Vamos bien, no hay problema. Gira, 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 gira. Vale. Allí no viene nadie, así que nos vamos. Está amaneciendo, como veis. Hemos parado, hemos dormido toda la noche como unos lironcillos. Vamos, pasa. No sé cuántos kilómetros nos quedan, pero vamos, estamos cerquita ya de destino.
Bueno, lleva un mod también que se llama Collision, que la verdad está bien chulo. No, vamos a quedarse aquí. Está bien chulo y yo no lo conocía. Y es, le da mucho realismo. Claro, eso también es un poco incordioso, pero le da bastante realismo, que es al tema del enganche de los camiones. Tienes que enganchar el camión con el mod, tienes que enganchar el camión justito, justito, si no, justo en el tiempo, o sea, justo en el sitio exacto. El camión va a enganchar de todas formas, ¿no? Pero le da un toquecillo muy chulo al tema del enganchar enganchar las cargas y los remolques, la verdad. ¡Oh, la policía! Luego en California que no dejan correr nada, nada, nada. Bienvenido a Sacramento. La ciudad de Sacramento de los Knights, ¿no? De los Knicks. El tema este, el mod este de corrección de color, la verdad, está bastante chulo. Bueno, si os interesa el tema de los mods, no sé, podía dejar los links en la descripción del vídeo. Parece que va lagueado ahora aquí, ¿no? O esa sensación me ha dado, no sé, estoy grabando también. Y quizá a lo mejor... Uy... Pues eso, a ver si ya se deciden ampliar el mapa, la verdad. Porque si no, esto se va a volver aburrido pronto ya. Vamos a bajar a velocidad porque es que no tenemos ninguna... ¡Adiós! Tenía que haberme bajado por ahí abajo. ¡Mierda! Bueno, tenemos que cambiar el sentido aquí. Vale, no pasa nada. Stop. Aquí no viene nadie y por aquí nadie. Vámonos. Quieto, León. Vamos a quitar las luces. Limitación de 30 en la ciudad. Madre mía, por eso hace pesado ir a 30. Bueno, quiero probar un mod también. Ahora os voy a explicar que, bueno, tengo que actualizar el tema del Java, que lo tengo desactualizado, creo. No creo que funcione bien. Que es para... le da un toquecillo más de realismo y es... añade suciedad. Suciedad, por ejemplo, suciedad a las lunas, al parabrisas, por ejemplo. Vamos, es simplemente una textura, que es un filtro, la textura que se sitúa por delante de la cabina, por ejemplo. Y la verdad que queda un efecto muy chulo. Tiene fallos, ya que, por ejemplo, si ponemos la vista exterior, pues notaremos que seguimos viendo la misma textura que cuando estamos en cabina. Pero bueno, nosotros aquí, la verdad es que la mayoría de la gente, o yo al menos, me paso el 99,9% del tiempo en esta vista de cabina. Entonces no me va a importar mucho. Si acaso en algunas maniobras suelo usar para tomar alguna referencia la vista exterior, pero vamos, que no suelo. Y la verdad que está bastante bien. Aparte que añade también nuevos filtros de iluminación. Los colores mucho más quemados que estos, más vivos.
como más brillantes y la verdad que mola. Que bueno, también he probado, no es un mod exactamente, es un programita parecido a parecido al Suite FX y estas cosas de filtros, parecido a algo de eso, pero bueno. Y bueno, la verdad que no sé, voy a ver si actualizo, a ver si actualizo el Java y lo puedo enseñar. ¡No! ¡Me lo como! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ay! Es que voy a estar despistado, macho. No me lo he comido de milagro. Bueno, estamos llegando, ahora sí, estamos ya justo ahí enfrente, tenemos la descarga. Y nada, espero que se haya hecho ameno el camino con la conversación, no hemos tardado mucho. La verdad que las distancias aquí son cortas. He llevado el camión, la mayoría de todo el camino, súper revolucionado. Es que hablar a la vez que conduzco se me da fatal. Comentar mientras conduzco no se me da. Sorry. No se me da. Ahí va, es aquí, ¿no? ¿A dónde es esto? Es aquí, sí. Ah, es aquí. Hay que dejarlo en la gasolinera. Bueno, vamos a hacer un aparcamiento fácil para no... porque total, para la experiencia que nos va a dar, vamos a elegir el fácil. A ver, y ya está, nos quitamos de complicaciones, terminamos el vídeo y punto. Vamos a entregar aquí. A ver, ¿qué aparcamiento nos propone? Porque fijaros, si aparcamos el fácil nos da 15 puntos de experiencia, y si hacemos el difícil, pues nos da solo 40. Y fijaros dónde hay que aparcar. Parece fácil, pero os aseguro que no es nada fácil, porque para meter el camión ahí es que esto no da. Así que vamos a dejarlo ahí, que es algo más sencillo, aunque aquí en Eurotrack ya os digo que hay pocas cosas sencillas. Ahora vamos a meternos a ver si consigo girar. Ahí, a ver. Vale. Estos camiones, este V900 queda muy bien con tanto cromado, pero vamos, es un incordio ver aquí la caja, la carga está torcida y me parece a mí que estoy dando en algún sitio aquí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? A ver. Ah, vale, porque estoy un poco torcido, ¿no? Sí. Vamos a enderezar un pelín. Ahora. ¿Veis? Para tomar alguna referencia, sí, es lo único que a veces uso la... Ahora, ahí se queda. Nada, chicos, pues vamos a soltar la carga aquí. Hemos llegado al final del recorrido. Espero que os haya hecho ameno, que os haya gustado el vídeo. Y nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista, chao.